Los pronósticos del tiempo indican que durante la siguiente semana se prevé ambiente cálido en gran parte del territorio estatal, con baja probabilidad de lluvia, lo que genera riesgos de incendios forestales. El subcoordinador de pronóstico estacional y meteorológico, Federico Acevedo, puntualizó que durante este fin de semana se mantienen las condiciones cálidas por la mañana y tarde, aunque no se descartan lluvias la noche en regiones montañosas. Por su parte, Emmanuel Gómez anuncia la situación del Niño y el pronóstico del tiempo para los siguientes días. Hacia lo que es sábado o domingo, posiblemente están indicando que el viento se estaría intensificando. Sin embargo, sabemos que estos dos modelos de pronóstico por el momento no coinciden, y también sabemos que los modelos de pronóstico a largo plazo, o entre un mayor largo plazo, se estén presentando. También puede que estos pronósticos pues tengan una mayor incertidumbre. Sin embargo, vamos a seguir actualizando estos pronósticos. En cuanto al pronóstico de la anomalía de la lluvia para los siguientes días, como lo habían comentado anteriormente, pues prácticamente se espera un déficit de lluvias en el estado de Veracruz en el transcurso de los siguientes días. Esto puede implicar que también pues, las temperaturas estén por arriba de lo normal en los siguientes días. Jessica Luna Lagunes, por su parte, habló de las condiciones del tiempo impactando el territorio estatal, en donde los ríos ya marcan algún descenso, aunque esto no se refleja en todos los afluentes que cruzan por el territorio veracruzano. Situación de presas y ríos, mencionar las presas que se ubican en el estado de Hidalgo, que son los Reyes y la Laguna, tienen un porcentaje de almacenamiento entre el 23-25%. En Puebla tenemos la presa Necaxa, tenemos 88%, la presa Nechapa de 35%, la presa Tenango de 46% y la presa La Soledad de 39%. Estas presas, bueno, están en la cuenca del Tecolutla. De ahí tenemos la cuenca del Papaloapa, que ya les comentaba que tenemos pues niveles de almacenamiento pues normales, alrededor de 79-71% en lo que es Temazcal Cerro de Oro. Y en lo que es la parte de Chicayán, que es la presa que presenta niveles más bajos de porcentaje, tenemos 20.6%, que es ahí en la cuenca del Pánuco. La derivadora Moralillo, que es en la parte del Tuxpan, 89%. En la presa Canseco, que es en la laguna de Catemaco, de 80%. Sin duda, la convocatoria al uso correcto y eficiente del agua será la constante para el presente año, en que se habla de una reducción de la presencia de humedad para Veracruz. Luis Antonio Ortega, RTV, más noticias.